En este video tendremos la presentación de quien les habla, el profesor. Mi nombre es Hugo Napoli, trabajo en la educación desde el año 2012. Empecé trabajando en la UTU, o Escuelas Técnicas de Universidad de Trabajo del Uruguay, que es enseñanza pública, y en liceos privados de la zona de la ciudad de la costa, ¿sí? La zona costera del departamento de Canelones, en Uruguay. Mi enseñanza es fuertemente técnica. Como dije en algún otro video por allí, analizando entre profesor y estudiante, entre profesor y docente, perdón, las diferencias que había, yo no soy docente, soy profesor porque soy técnico, un técnico al cual se le permite dar clases. Imaginen mi grado de satisfacción cuando en algún momento un liceo de la costa llamado La Amistad y la UTU, ambos a la misma vez, me dijeron: creemos que tenés condiciones como para dar clases. Imaginen la cabeza de un técnico al cual en milisegundos se le construye una idea que él no tenía pensada, que es un salón de clases lleno de adolescentes buscando saber. Y nada más y nada menos que una asignatura que utiliza computadoras. Fantástico. Fue un regalo de la vida. Si yo fuera, perdón, si yo fuera religioso diría que es un regalo de Dios. Pero como no lo soy, digo que es un regalo de la vida. Y así ven cómo son abiertas mis clases. Esto también es una invitación a los padres para que vean cómo procedo con sus hijos en un salón de clases. Así de abierto soy. Hasta soy de contar chistes y demás. Pero todo a su tiempo, porque también exijo. Y también necesito que los estudiantes terminen con muy buena calificación y que sean muy buenos compañeros en fin de año. Como les decía, en este momento me encuentro trabajando en IEP, en la institución educativa Pinar, Instituto Educativo Pinar, que tiene varias sucursales. Trabajo en ciclo básico y trabajo también en los bachilleratos tecnológicos de esa misma institución. Y sigo trabajando en la UTU desde hace muchos años, una institución que desde el año 1 me dio cobijo, no solamente me formó, sino que me dio trabajo. Eso es genial. De la UTU se pueden hacer un montón de críticas. Yo soy uno de los que hace críticas muy fuertes, sobre todo a los cursos que tienen que ver con el FPB, Formación Profesional Básica, y el ciclo básico de la UTU en sí. Pero la UTU es grandiosa por otra parte. El segundo ciclo de la UTU es maravilloso. De hecho, IEP seguía por los mismos lineamientos que UTU en segundo ciclo. Los bachilleratos tecnológicos de UTU y de otros liceos privados de la zona y de Montevideo y de otros lugares se rigen por los mismos estatutos que la UTU y los mismos programas lectivos. Perdón. Bien, entonces mi formación es técnica y doy clases porque la vida así lo dispuso o algunas personas me lo sugirieron y me gusta muchísimo. Enseño todo lo que puedo enseñar, intento enseñar todo lo que sé, intento cautivar con la asignatura y que no se vuelva aburrido, intento enseñar cosas que sean muy útiles también.